Me subí al bocho de un señor tabasqueño que buscaba su motita. Estamos llegando. Ay, compadre, ¿viste todas las red flags y aún así te fuiste como gordo en tobogán? Ok, sabía que esto iba a pasar. Como vieron en el video anterior, el güey con cámara viajó 2 días y 1300 kilómetros para ver el eclipse de sol en el lugar más central que pudo. ¿Habrá valido la pena? Vamos a pasar el eclipse aquí. No se oscureció casi nada. Hay días nublados con menos luz que hoy. Y si no fuera por esta foto, no hubo mucho que ver en este eclipse. Nada impresionante al menos. Pero fue un gran pretexto para salir a grabar una aventura. Bueno, pues se acabó. La luz ya regresó a la normalidad. Si prestan atención, sí se llega a notar un poco la diferencia de luminosidad. Ahora la luz se ve mucho más dura que cuando empezó el video. La luna va a dejar de tocar el sol hasta la 1 de la tarde, creo, algo así. Qué evento, ¿no? Digo, no es espectacular visualmente, pero pensé que sí iba a ser más de noche. Pero está padre. Ya nadie me lo va a contar. Al parecer, solo el coche que estaba delante de mí cuando me estacioné y este que vemos aquí a la derecha fueron los únicos que se pararon a observar el eclipse en esta zona. La verdad, esperaba que más gente hiciera eso, tomando en cuenta que aquí es el punto más central del eclipse. Se me hace un poco triste no haber visto a tanta gente parada en la carretera. Seguían haciendo su vida normal, y aun cuando están ante un evento natural que dura 10 minutos a lo mucho, no pararte y observarlo y disfrutarlo. O sea, eso me llena de tristeza de... ¿Por qué? ¿Por qué la gente no es más consciente de su alrededor, de la naturaleza más que nada? O sea, ya veremos en el video cuántos coches vemos pasar y nadie se para. Son 10 minutos de un evento que no vuelve a suceder en muchísimos años. Y no pararte 10 minutos para observar esa maravilla de la naturaleza, bueno, esa coincidencia de la naturaleza. Es un evento muy raro y no te paras 10 minutos de tu vida para admirarlo. Yo esperaba que todo esto, que toda esta carretera estuviera paralizada, todo el mundo parado observando esos 10 minutos el eclipse. Y seguir con tu camino, con tu día. Solo son 10 minutos por... Solo son 10 minutos, no tienes 10 minutos de tu vida. Okay. Yo vine desde... Estuve viajando 2 días nomás para ver esos 10 minutos. Y la gente que vive aquí no puede dedicarle 10 minutos de su tiempo. Se hace muy triste eso de la sociedad actual en la que vivimos. Una de dos, o no son muy conscientes de lo que pasa a su alrededor, no les importa, realmente no les importa. Estaría bien que nos importara un poquito más la naturaleza, ¿no? Con eventos como este, que son regalo de la naturaleza. O sea, ni siquiera es un reclamo de la... 10 minutos de reclamo de la naturaleza, no. Son 10 minutos de un regalo de la naturaleza. Y no pararte a observarlo, caray. Yo honestamente creía que todos los coches iban a estar parados, tal vez los camiones que vienen con un horario tal vez más ajustado, porque para ellos tiempo es dinero. Pero hombre, todos los coches que vi, nadie se paró, nomás había uno enfrente de mí. No sé qué adjetivo acomodarle a esta situación, pero si tú estás viendo este video y estás de acuerdo con lo que digo, te mando un abrazo por ser una persona tan consciente. Nos vendría muy bien como sociedad tener gente más consciente, despierta y en contacto con la naturaleza, ¿no creen?
En el rato que estuve deambulando buscando un lugar para ver el eclipse, vi dos coches solamente parados para observarlo, ¿eh? Y vi a una camioneta que se paró momentáneamente, salió, se asomó. No me acuerdo si le sacó una foto con su celular, no lo estaba observando, probablemente eso hizo. Se subió a su camioneta y se fue. Mínimo, ¿no? Mínimo. Bájate 10 segundos. A ver qué chingados está pasando con esto del eclipse, ¿no? Yo digo, dedícale los 10 minutos, ¿no? No es la gran cosa 10 minutos de tu vida. No importa qué tan ocupado o en dónde estés. Creo que la gran mayoría podemos pararnos 10 minutos en nuestra vida cotidiana para observar un evento de la naturaleza que solamente dura 10 minutos. ¿No creen que debería de ser nuestra única responsabilidad como raza que habitamos este planeta? Por lo menos observar lo que la naturaleza nos regala. Por favor, observen su planeta, observen la naturaleza. Es nuestra responsabilidad como los habitantes. Digo, si no la estamos cuidando, por lo menos obsérvenla, ¿no? Cambie fuera. Yo entiendo que no todos pueden parar su trabajo o su vida, y estoy seguro de que hubo mucha gente que estuvo viendo el eclipse y que venían tal vez de más lejos, solo que no estaban en el mismo lugar que yo. Supe de políticos que viajaron a Campeche para verlo. Seguramente Chichen Itza recibió mucha gente por este motivo. Pero toda esa molestia que sentía en ese momento viene de que hubo mucha gente que casualmente pasaba por ese punto tan central del eclipse y parecía no importarles. Y también estoy seguro de que más gente de la que se paró, su trabajo o su vida le permitían parar 10 minutos, pero decidieron no hacerlo. Siguiendo con el viaje, el siguiente destino es Chelem, Yucatán, un pueblito sin bullicio y con una playa muy tranquila sin oleaje, en donde pasé dos noches para recuperarme de los ya 3 días seguidos en los que había manejado la moto por más de 20 horas. Bien, vámonos de Chelem, donde pasé dos noches. Vamos rumbo a Chicxulub, que es donde cayó el meteorito. Y de ahí nos vamos a la Laguna Rosa, a ver qué tal. Está una hora, se me hace un poquito lejecitos. Y tal vez no sea la cosa más espectacular que vaya a ver en todo mi viaje, pero... Bueno, si vienes por esta zona no te lo puedes perder la Laguna Rosada. Entonces vamos y te nos vemos en Chicxulub. Bien, ya estamos en el pueblito de Chicxulub. Solo quería yo pasar por aquí simbólicamente, porque está muy cabrón que aquí cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios hace más de 60 millones de años. Y bueno, o sea, vean el paisaje y dense la idea de cuántos son más de 60 millones de años, porque no hay ni rastros de que aquí haya caído un meteorito que acabó con la vida de los dinosaurios. Y eso está cabrón. El impacto del asteroide, según leí, quedó enterrado a más de 1 kilómetro de profundidad. Hoy en el 2023 no hay ni rastros de que pasó algo. Solo queda un pueblito que adorna con dinosaurios. Está padre. Sí, estamos hablando de ese famoso meteorito responsable de que más de 3/4 partes de las especies en la Tierra se extinguieran en un solo día, que dejó un cráter de 1 kilómetro de profundidad y 300 kilómetros de diámetro, y que ahora, 66 millones de años después, no hay rastro visible de que semejante evento haya tenido lugar justo aquí. Y vaya importancia que tiene este evento, y por lo tanto este lugar. Porque sin ese catalizador que acabó con la dominancia de los dinosaurios en el planeta, probablemente los mamíferos nunca hubieran podido florecer. Y por tanto, nosotros los humanos y nuestra avanzada civilización no existiríamos. Sí, tenían razón, no hay ni rastros de que aquí pasó esa catástrofe mundial. Qué cabrón que aquí cayó algo que extinguió los dinosaurios.
Somos de 60 millones de años. Wow. Pues vamos a seguir nuestro viaje hacia la Laguna Rosada. Es el tipo de ruinas que estaba yo intentando buscar el día del eclipse. Aquí estamos en las ruinas de Xcambo. Llegamos a la Laguna Rosada, y su color no es porque se estén despintando los flamingos del fondo, sino por una bacteria presente en aguas saturadas de sal, debido a una salinera que está a unos metros de donde tomé estas fotos. Sigamos con nuestro camino, ahora sí a Mérida. In the palm of your hand, in heaven's realms, in the seedlings of this tiny flower, in eternity, in the space of a single hour. Thinking about all the things that we say, and coming apart at the seams. We tried to talk it over, but the words come out too rough. Tengo saliendo de Campeche, y dos cosas he notado en esta ciudad. Una, qué bonita ciudad. Centro histórico y malecón está muy padre, los atardeceres están increíbles. Les voy a poner una que otra foto. Y número dos, ¿cómo le haces, Campeche, para no tener congestiones? O sea, sí hay tráfico, sí hay coches moviéndose, pero digo, ya llevo 2 días acá, uno de entrada, me quedé otro para conocerlo y uno de salida, y no me ha tocado ningún congestionamiento. Ya han sido viernes, martes y hoy es miércoles. ¿Cómo lo haces para no tener congestionamiento? De donde yo vengo no es posible. Saqué muchas fotos en el Zócalo y sin coches. Eso es increíble. Eso no se puede hacer en Puebla más que de 2 a 5 de la mañana probablemente. Y un martes en la tarde en Campeche se pueden sacar fotos sin coches. Eso me quedé impresionado de eso. No tengo idea cómo le haces, Campeche. Bien, mi siguiente parada es Palenque. Ya conozco las ruinas, lo que no conozco es el pueblito. Hey, faltó Mérida. Lo que pude conocer en una tarde solo es un rasguño de lo que es Mérida, ciudad catalogada como la mejor en calidad de vida del país. Pero lo que sí pude notar es su clara influencia francesa en la arquitectura de la ciudad. No, nos vemos en Palenque. Bye bye. Vengo saliendo de Coatzacoalcos, ya en el último tramo para llegar a casa. Hoy se acaba el viaje. Palenque es una ciudad bulliciosa un poco, que se ve que ya tenía mucha gente para empezar, y a eso agréguenle al turismo y todavía agréguenle a la gente que llega por el turismo, dícense meseros, camareros, los hoteles que hay ahí. Entonces hay muchísima gente y mucho alboroto, pero está bonito. Me llamó mucho la atención que en una esquina ves las dos caras de Palenque. Por un lado, el ruido y el tráfico de la parte bulliciosa de la ciudad, y del otro, una calle sin tráfico que se interna en la tranquilidad de la selva. El centro de Palenque tiene ese atractivo desorden que caracteriza a México. Una camioneta estacionada en sentido contrario, un coche que no respeta el paso peatonal, un basurero a tope con una sombrilla. Wow, eso es nuevo. Pero es justo eso, la sal y la pimienta del platillo llamado México, que a muchos nos encanta.
y Coatzacoalcos. ¿Para qué digo cosas de Coatzacoalcos? Mejor les dejo las fotos de Coatzacoalcos. Si el güey de la moto no se atreve a decir algo de Coatzacoalcos, pues yo sí. La ciudad te recibe con un olor penetrante a petróleo. Ves como Pemex tiene tuberías de desagüe, de agua que no se ve muy potable que digamos, directo hacia los ríos. Pasé un gran puente que cruza un río de color café que desconozco si sea señal de contaminación, pero al menos eso parecía. Aunque le doy el beneficio de la duda, porque en la vista de calle de Google Maps el río se ve de un color saludable. En general la ciudad tiene construcciones un poco descuidadas, pero tomemos en cuenta que es una zona donde entran huracanes, y había algunos edificios coloridos muy interesantes. ¿Y qué les digo de los atardeceres en el malecón? Espectaculares. Juzguen ustedes mismos por las fotos. Y si no, muchas gracias por ver esta serie de videos. Y si les gustó, nos vemos en el siguiente. Bye bye.